estamos acá en la inauguración de este gran hotel en La Plata. Bueno, Fabián, ¿hace mucho no venías a La Plata? De verdad, sí. Creo que es la tercera vez que vengo a La Plata. ¿Tercera vez? ¿Qué recuerdo te trae La Plata? Vine a la casa, gracias, vine solo a la casa de gobierno, y una vez al teatro y nunca más. Pero este hotel es maravilloso. Acabó, es impresionante, ¿viste? Mirá, mirá lo que es esto. Sí. Es increíble. Todo me encanta el piso, me encanta... Bueno, es un hotel cooperativo, para estar de paso, para los hombres de negocio, me parece que está muy bien. ¿Qué significa la K? ¿Es una K? La K es porque hoy es un día muy especial, hoy 19 de febrero, el 2019 murió Karl Lagerfeld. Sí. Es así. No podía ser de otro motivo la K, solo por Karl Lagerfeld. Bueno, ¿cómo empezaste 2019? ¿Cómo te ha tratado este año? Súper bien, es la primera vez que habla de la moda en 8 años, sigue durante el verano, porque siempre parábamos en diciembre y después arrancábamos en abril, y es la primera vez Coco Fernández decidió que siguiera todo el verano y está buenísimo, estamos recontentos. Hubo ediciones, tuvimos muchos premios y fuimos a hacer acciones a Mar del Plata, y ahí que hicimos lo del Costa Galana, y el Costa Galana esto tiene una relación muy especial, así que obvio que iba a estar, de que se va Mirta, voy. Hoy viene Mirta, dice que va a venir el presidente Macri. ¿Lo viste conocer a Macri alguna vez? ¿No hablaron o no? Sí, claro. Sí. Bueno, claro, lo vi 5 veces nada más en mi vida, pero sí, lo conocí cuando era novio, lo conocí cuando, por amigos, en cumpleaños, sí, lo conocí. Hoy es un día muy importante para nuestra ciudad. Un día donde, luego de 12 años de un trabajo incansable y en agradecimiento a este hombre y a la comisión, que sinceramente han dado todo por este lugar. Yo no sé quiénes son los que no querían que hagan esto, pero los platenses estamos muy agradecidos. Y agradecer sobre todo a Claudia y a su familia, que en momentos donde la economía tiene complejidades, sin ninguna duda, ellos decidieron invertir. Que somos nosotros los que construimos el futuro todos los días. Las decisiones que tomamos hoy, las palabras que decimos hoy, la energía que distribuimos hoy es la que nos hace ese futuro que soñamos. Muchas gracias. Buenas noches, señora presidenta. Bueno, estoy orgullosísima que me hayan invitado. Mira, Claudia, yo vine antes de anoche a Mar del Plata y hice una tarea muy fuerte todo el verano. Y cuando me invitó le dije, ay no, Claudia, liberame de ese compromiso. Estoy, mi cuerpito me dice, chiquita, descansa un poco. Pero fue más fuerte que yo. ¿Cómo no voy a venir a La Plata? Una ciudad que admiro, que me parece bellísima, que ha tenido platenses notorios y muy geniales y muy talentosos. Ustedes saben que yo venía mucho porque yo soy muy amiga de los del mar, muchos lo conocerán acá. Hay muchos de gimnasia y hay muchos de estudiantes, ¿no? Entonces venía al negocio de él y nos encontramos con el doctor Favaloro. Miren, los recuerdos fantásticos. Después vine mucho porque yo soy muy devota de María Rosa Mística, así que venía la Virgen a María Rosa Mística. De modo que he venido bastante, ahora hacía mucho que no venía. Pero este hotel va a hacer que venga mucho más seguido, porque voy a venir. Aplaudan, chicos, cuando vengo a esto. Me voy a instalar acá con mi familia, voy a traer a Marcela, a mis nietos, vamos a venir a pasar un lindo fin de semana. Y a comer rico. Este hotel es una maravilla. Tenemos que estar orgullosos, no los platenses, los argentinos, señores. Porque eso, miren lo que es este techo. Es una maravilla. Así que, señores platenses, muchas gracias. Un placer estar acá. Dentro de un ratito nos vamos, porque mañana me voy a levantar muy temprano. Y porque el sábado es mi cumpleaños, no se sabe. Con mi hermana, por supuesto, con mi gemela,
error, porque dice grande, no, ¿vale?